33 meses de vida y con un registro certificado de ASPO. Es un hijo de Jordan de JN en Antagónica de Villa del Suroeste. Dulce sueño de Lusitania, su abuelo materno. Su criador, criadero la ilusión, su propietario, criadero la quinta real. Pasta en pesebrera Juan Castro, Octavio, un lindo marca, contra Juan Pablo Castro Vargas, con el número 5. En su prueba individual, Tito Libio de la ilusión. Thank you.
porque nos ha mostrado estos tres caballos en esa prueba de comparación, en ese doble recorrido por la madera. ¿Cuál de los caballos fue el ejemplar que mantuvo el ritmo, la sincronización, la suavidad, la musicalidad que generó cuando pasaron por la madera? Un caballo que no necesitó ayudas como los otros ejemplares, que ha sido fino, claro, estable y tiene naturalidad, y eso le permite a él fluir de una muy buena manera, sincronizado, bonita mecánica, muy natural, y el que dice ventaja. Me estoy refiriendo al caballo que porta el número 6 para dar la sensación para primer lugar. Pongámosle en movimiento, por favor. Miremos el caballo, las características, el rendimiento, la prueba que ha hecho el caballo, cómo el caballo mantuvo la misma secuencia en todo momento. Ha sido un caballo estable, parejo, compensado y que ha mantenido entero esa secuencia sin equivocarse en ningún instante. Él es el merecedor en esta oportunidad a la cinta azul del primer lugar. Para segundo lugar, un caballo que nos muestra gran suavidad, tuvo ayudas por parte de su montador, pero menos que el otro ejemplar. Esa fue la diferencia entre estos dos ejemplares. Pongamos en movimiento el caballo que porta el número 3, por favor. Excelente, un caballo de hermoso genotipo, un caballo de un conjunto, bonita mecánica, también tiene unos elementos importantes en la forma como genera el sonido cuando pasa por la madera, por el gran alto nivel de sincronización. Es el merecedor a la cinta roja en segundo lugar. Para tercer lugar, el taller número 5, un caballo que venía haciendo una magnífica prueba, pero en esa comparación, el caballo fue el que se mermó cuando termina su primer recorrido y hace el regreso al cerrar la segunda tabla. El caballo se vio ligeramente mermado y fue mucho más evidente que las ayudas por parte de su montador. Ese fue el detalle que le puso ligeramente en desventaja. Muy bonita mecánica, muy compensado, de gran naturalidad también y de muy buena seguridad cuando pasa por la